Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Bienvenidos a 60 minutos de la mejor información de servicio que usted encuentra en las tardes a través de la pantalla de Canal Institucional. Somos Bien Dateado en Vivo, el magazine informativo que los acompaña y además saluda a todas las personas que se conectan con nosotros en nuestra pantalla y en todas nuestras plataformas digitales, quienes lo hacen también en www.canalinstitucional.tv. Comenzamos porque mayo es el mes de las madres, un mes donde conmemoramos quizás la figura insignia de toda la sociedad, de todas las familias, incluso del mundo, un rol que acompaña, que regaña, que cuida, que trabaja y también se esmera para dar lo mejor a sus hijos, a todo su hogar. No podíamos dejar pasar este Bien Dateado, este mes donde homenajeamos a las madres y analizamos de fondo su importancia y sobre todo cómo superar las adversidades con bienestar, amor y sobre todo con mucha comprensión incondicional para ellas. Hoy exaltamos este ser porque definitivamente, como dicen por ahí, madre solo hay una. Así que antes de que termine el mes de mayo, ratificamos el amor, el cariño que sentimos con un saludo para todas ellas. Abrimos desde ya nuestros canales de comunicación, además para orientarlas, para superar quizás alguna rencilla, algún disgusto. Estamos para orientarlos, como siempre, en este espacio. Así que participe con nosotros, con nuestro programa de hoy en homenaje a las madres. Recibimos sus saludos y además algunas preguntas para reafirmar su amar, su ayuda, su comprensión o facilitar sobre todo una orientación para superar las adversidades por las que ustedes, madres, quizás están pasando en este momento. Puede hablar con nosotros, con este espacio, a través de nuestros canales, línea de WhatsApp, 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos. Y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Amanda y Rita, las señoras, como les dicen respetuosamente, celebraron en familia uno de los momentos más felices y esperados del año, el Día de las Madres. Ella y su familia nos permitieron entrar hasta su hogar para conocer un poco más de sus vidas. Cuando me pierde en la multitud, quizás porque estoy ciega, busque a aquella mujer joven y bella que te cargó en el vientre por meses y te dio la vida. En el hogar de Amanda y Rita, hoy es un día de fiesta, de canto, poesía y grandes recuerdos. Cuando era una niña, dormí en los montes, porque estaba la chusma, no sé, del Bogotazo. De ver todo lo que sufrí, me metí a un convento que duré 7 años, el cual fui educada, que aprendí todo lo que sé, para poder educar a mis hijos. Fui enfermera en el pueblo de Pasuncha, Cundinamarca. Llegaba el esposo de la señora a medianoche, lloviendo o tronando. Así estuviera enferma, yo nunca les negaba un favor. Me iba de a caballo a atender la señora porque iba a nacer una nueva vida. Muchas personas en Pasuncha o en los pueblos se caían de los árboles de los naranjos, y yo me tocaba coserlos y hacer la vez del médico. Tuve 9 hijos, los eduqué correctamente para que caminaran en un camino derecho con la frente alta en su trabajo. Y yo hoy me siento halagada, aunque todos no están aquí porque unos están en el extranjero. Otros 2 tengo en el cielo. Tengo como 40 nietos y 23 bisnietos. Tengo 87 años. Yo renuncié de enfermería y me compré una máquina familiar en 2,000 pesos en 1960. Me vine para Bogotá con mis 9 hijos y empecé a trabajar pantalones de niño, que fue lo único que me dio el dinero para sostenerme. Como yo les enseñé a trabajar de la costura, pues todos están trabajando en ese mismo gremio. Sostener una familia de 9 hijos para mí era muy difícil. Mi esposo no tenía trabajo. Por ahí trabajó haciendo chambas para
electricidad para el acueducto y esto. Como no tenía quien me viera a mis niños para yo poder trabajar, me tocó decirle que renunciara y se quedara en la casa a ayudarme a ver los niños, y él aprendió también a trabajar, a coser. Me casé, mi esposo es del Peñón, Cundinamarca, se llama Hugo Augusto Liébano. De esa unión tenemos 4 hijos, 3 hombres, una mujer. Pues los educamos con valores, con principios, les hemos dado muy buen ejemplo. Llevamos 40 años ya de casados, hombro a hombro hemos luchado por todo y seguiremos luchando. Aquí está mi esposito. Y mis hijos también lo quieren mucho a él, porque es buen padre, buen esposo, buen compañero. Formar esta familia, pues ha sido parte de los dos, ¿no? De mi esposo y mía. Ellos se han criado bajo el abrigo de los dos, bajo la orientación de mi esposo y la mía. Y pues han sido buenos muchachos, se les ha inculcado valores, se les ha inculcado principios, respeto a la gente. Lo que actualmente pues ya los niños no se dejan mandar, no se dejan educar, no se dejan castigar, entonces pues es el complique que viene para las nuevas generaciones. Pero en cuanto a lo mío, yo le doy gracias a Dios por la educación que se les pudo dar, por la formación, por el cariño que ellos tienen, porque siempre ven en su papá y en su mamá su hogar y su centro de todo. Bueno, en cuanto a celebrar la fiesta de la madre, pues es bonito. Siempre, aparte de que siempre me dan mi regalo material, yo recibo muchos regalos espirituales de ellos. Permanecemos unidos, que eso es fundamental en una familia. Lo más bonito es estar aquí reunidos, pero igual me faltan 2 hijos. Pero yo lo siento aquí en mi corazón, a las madres que no pueden tener a sus hijos, que están ausentes los hijos o que no se pueden encontrar, recibir un abrazo, un saludo, un detalle. Entonces, un saludo muy especial para ellas y que Dios siempre las está acompañando. Hijos, por favor, amen a sus madres, respétenlas, valórenlas y quiéranlas mucho en vida. En vida, a través de la historia, la figura de la madre ha tomado fuerza dentro de la sociedad, al punto que se han fijado fechas alrededor del mundo para celebrar la existencia de esta figura familiar. Pero en la actualidad, ¿qué rol cumple la madre en la sociedad moderna y dentro de su núcleo familiar? Pues en Bien Dateado le contamos. El origen del Día de las Madres para Occidente, tal cual como lo conocemos, se remonta al año 1905, año en el cual muere la progenitora de Anna Jarvis, una persona que se convirtió en activista precisamente para reivindicar el Día de las Madres en la segunda semana de mayo, como homenaje a su señora madre, ¿no? Fue hasta el año de 1911 cuando la mayoría de estados en Estados Unidos había avalado o formalizado el segundo domingo del mes de mayo como el día para conmemorar y celebrar el Día de la Madre. De hecho, en muchos países del mundo se celebra el Día de la Madre en primavera, entre marzo y mayo, como un reconocimiento pues a las diosas de la tierra. Posteriormente viene el cristianismo, y el cristianismo va a adoptar el culto mariano, que va a darle mucha preponderancia a la mujer y al rol de la madre. Y especialmente en Oriente, en las iglesias orientales, está la figura de la Teotocos, que es el reconocimiento de María como Madre de Dios, que fue muy polémico, digamos, en la época antigua, pero que de todas formas es uno de los marcos para entender cómo esa conexión entre religiosidad y el rol materno. El rol o el papel de la figura de madre dentro de la sociedad analizada desde diversas disciplinas se circunscribe a su papel en la reproducción social, ¿no? Es decir, la madre o la maternidad son acciones determinantes de la sociedad en términos de su supervivencia, dado que a través de la maternidad se logra reproducir los sujetos que integran la sociedad. La vida del mercado, la producción, la fábrica,
que por muchos años fue muy masculinizada, solo fue posible por las madres y por las esposas, o sea, por aquellas mujeres que se dedicaban a todo el trabajo del cuidado, a todo el trabajo doméstico, un trabajo muy difícil que posibilita el trabajo de los otros, pero que muchas veces es invisible y no tiene reconocimiento. Entonces, eso para la sociología ha sido muy importante. Las sociologías feministas hablan, por ejemplo, de una crítica a la maternidad como institución, o sea, la idea de que a la mujer se le imponga el rol de madre a la fuerza y no como una elección, y lo que significa, digamos, en relación a las capacidades que puede desarrollar una mujer y su libre elección. La importancia social que tiene la madre dentro de los lazos familiares y que asignan que tenga una jerarquía superior en términos de afectos y de protección, tiene que ver precisamente con la importancia que para el ser cultural, para el ser social, tiene la concepción de la vida, ¿no? Es la progenitora, es la que otorga y da la vida a este individuo. Luego, la relación que se establece entre hijos y madre es una relación muy fuerte, es una relación que sobrepasa por demás los demás vínculos filiales que se dan al interior de la familia, y responden precisamente a esta importancia que en la sociedad se le da a la madre como ser garante de la gestación, garante de la vida. Y por último, frente a la indagación de si en esta sociedad se protege el rol de la mujer y su importancia en la sociedad, pues paradójicamente, y a pesar de que está establecido, entre comillas, un día para festejar lo que significa la imagen o la figura de la mujer madre aquí en Colombia, esto no, digamos, no pasa por las iniciativas de orden gubernamental que le den prioridad al papel de la mujer dentro de la sociedad. Luego, creo que en Colombia sí estamos muy quedados en políticas públicas y en legislación que valide el papel de las mujeres, y que por lo menos se dé un reconocimiento de una renta básica mínima mensual que reciban estas personas producto del ejercicio de la maternidad. Dos 13 minutos de la tarde, vamos finalizando este mes de mayo, y hoy en este Bien Dateado hemos querido realizarle un homenaje a las madres. Usted puede participar con nuestro espacio enviándole un saludo a su mamá, quizás si tiene algún problema y usted es mamá, también puede comunicarse en minutos. Una psicóloga estará acompañándonos en nuestro bloque de preguntas y respuestas. 312-487-0413 en nuestra línea de WhatsApp, donde nos puede enviar sus preguntas, consultas y saludos por medio de audios, de notas de voz. Y es que cada segundo domingo de mayo conmemoramos el Día de la Madre, pero culturalmente hemos venido arrastrando esta celebración a todo el quinto mes del año, donde no paran los homenajes para rendir tributo al rol más venerado y adorado en nuestra sociedad. Pero poco a poco se habla del origen y de la transformación de esta figura con el paso de los años. Pues en este Bien Dateado, exaltando a la madre, porque madre, como dicen por ahí, solo hay una, quiero saludar a esta hora a José Asunción Suárez. Él es miembro de número de la Asociación Colombiana de Genealogía. José, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Feliz tarde, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Bueno, José, en este día tan especial, en homenaje a las madres, que entre otras cosas debería ser de todos los días, ¿no? Sin duda alguna, todos los días deberían ser ese Día de la Madre, pero empezamos esta conversación preguntándole si ha cambiado la figura de la madre con el paso de los años, especialmente en la modernidad. Desde luego que ha cambiado, y ha cambiado de una manera importante. En días pasados yo estaba haciendo una evaluación, digamos, de lo que fue la colonia, la república, la independencia y la república, y el rol que cumplieron esas maravillosas mujeres que acompañaban a los revolucionarios de la época, las llamadas Juanas, ¿no?, que eran los correos de esa época, y entonces eran las que permanentemente estaban llevando la información de las tropas. Y yo digo que ha cambiado por diferentes razones.
Ahora vemos, por ejemplo, mujeres, madres, que son trabajadoras, pero también son líderes, emprendedoras y empresarias, que además cumplen un rol en el hogar, en muchos casos. En algunos casos también, valiendo la redundancia, cuando son madres, cabeza de familia, están enfrentados a todos los problemas que genera el sostenimiento de un hogar y también a la solución. Esto hace que el sentido maternal, ¿sí?, sea diferente. Es un sentido más activo, en tanto que las mujeres toman decisiones importantes frente a los hijos y a sus propias vidas. Sí. Una mujer madre, por ejemplo, sigue siendo una mujer que se desempeña socialmente y ahora, en esta época o en estos momentos de la historia, su papel es más integral y holístico, diría yo, sí, que puede realizarse como persona y participar activamente en la sociedad. Sin duda, José. O sea que es un rol bastante interesante. Sí, en ese orden de ideas, porque cada vez más se conocen actos de violencia de los hijos en contra de sus madres, pese a que esta figura pues significa respeto en general. Fíjate que yo creo que eso también es relativo. Es decir, los actos de violencia se acrecentan en nuestra sociedad porque estamos en una problemática de violencia en todo sentido, no solo contra las madres, sino contra la mujer que puede o no puede cumplir este rol. Frente a ese punto en particular, la misma problemática de la violencia afecta a la familia. Estamos careciendo de valores culturales, educativos y familiares. Esa es una falencia permanente en colegios, en escuelas, en las primeras edades, en universidades. Esto afecta cualquier dinámica y no tiene que ver estrictamente con los estratos. Vemos a personas sumidas en la pobreza cuidando a sus madres. Eso es muy fácil, digamos, o muy corriente verlo en los cinturones de miseria que hay en los estados, que hay en las grandes urbes, debido a los desplazamientos, ¿no? Sí. Y lo más importante, digamos, también en la clase media y en alta, también vemos un maltrato en cualquiera de las tres. O sea, resumiendo, esos cinturones de miseria que están en las grandes urbes son el reflejo de ser nosotros en Colombia el país más uno de los países más desiguales del mundo y el segundo país después de Siria de tener 8 millones de desplazados. José, Siria tiene 2. Déjeme, ¿sí?, preguntarle. Y entonces esa problemática se va reflejando también en esas madres cabeza de hogar, madres solteras que tienen que defender el estado de una familia. Bueno, José, ¿existen en la actualidad políticas públicas de protección y asistencia al papel que cumplen las madres dentro del hogar y dentro de la sociedad? ¿Cómo usted ve este ítem en la actualidad? Mira, en este momento hay varias leyes que amparan a la mujer. Entre ellas, la más importante, me refiero específicamente a la ley 1232 del 2008, por la cual se modificó la ley 82 del 93. O sea, la famosa ley mujer cabeza de familia y que dicta varias disposiciones al respecto. Entre ellas hace un énfasis muy importante en la jefatura femenina del hogar. Para los efectos de la presente ley de jefatura femenina del hogar, es una categoría social de los hogares derivada de los cambios sociodemográficos que se presentan, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido precisamente
en la estructura familiar. Digamos que en esas subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres definen una posición y una condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de una que tiene que ser objetos, o es mejor, un objeto de unas políticas públicas en las que deben participar y participan las instituciones estatales, privadas o sectores de la sociedad civil. Este decreto es supremamente importante, sí, porque sí, en concordancia con lo que acabo de expresar, la mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina del hogar y tiene bajo su cargo, efectiva, económica y socialmente, en forma permanente, hijos menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar. José, finalmente, permítame, le pregunto cómo podemos incentivar a nuestros hijos a que valoren y respeten y sobre todo reconozcan el rol de la madre en la familia y en el entorno social. Si nos ayuda brevemente con la respuesta. Brevemente te puedo resumir de la siguiente manera. Esto debe ser orgánico, es decir, parte precisamente de la crianza para que las familias sepan cómo generar ese tipo de valores. Se requiere educación y condiciones dignas, que es lo que no tenemos en este momento. Esto es una problemática que debe ser resuelta ahora que estamos en elecciones, por el próximo gobierno. Es una problemática que, si no se resuelve, todo será siempre el mismo círculo, o sea, un corcho en un remolino, sin poder salir adelante con una ley que se debe cumplir y que está sancionada hace más de 20 años. Pues José Asunción Suárez, muchas gracias. Muy amable, de verdad, por su compañía, por ayudarnos a entender este concepto, con sobre todo. Gusto. De verdad, un abrazo grande. Okay. Muy interesante lo que usted nos explica, y es que justamente la madre no solo educa enseñando buenos modales o explicando cómo afrontar algunas situaciones de la vida. Las madres hacen parte fundamental de la educación de sus hijos cuando en sus procesos de enseñanza aportan a ellos cualidades sociales y fortalezas que les permiten cultivar buenos seres humanos con capacidad de interactuar dentro de un grupo social. Este es el prospecto de la madre que educa. El rol de la madre es fundamental para permitirle y brindarle a su hijo un entorno seguro que le permita desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales, estimular su curiosidad. Y al ser la madre, esa persona tan significativa para nosotros como hijos, sus expresiones de afecto, sus expresiones de apoyo en los momentos difíciles que pasamos y también sus manifestaciones de alegría cuando alcanzamos algún logro en nuestro proceso formativo serán determinantes. Los niños entienden el lenguaje de sus madres, los niños asimilan toda esa expresión, tanto física como corporal. Es allí donde se genera esa teoría del afecto, del apego seguro, y es por ello que se debe desarrollar siempre esa conexión, de manera que puedan los niños asimilar no solamente los sentimientos básicos como la alegría, como la tristeza, sino que también pueden asimilar todos esos aspectos que el entorno social les brinda. Es allí donde se da todo ese conocimiento y ese aprendizaje, y es donde también les da fortaleza y estrategias de afrontamiento para poder ser sanos emocionalmente en la sociedad donde se desarrolla. La inteligencia emocional puede ser la más importante, pues es la que nos permite relacionarnos de forma adecuada con otras personas, con nosotros mismos y con el mundo exterior. Desde pequeños tenemos una relación fragmentada con la mamá, pues esto no nos ayuda a generar algunos vínculos afectivos y que crezcan los niños y sean unos jóvenes o unos adultos que tienen relaciones fragmentadas también. Entonces tienen algunas dependencias emocionales, pueden ser también que tengan algunas que sean de pronto violentos, puede ser también que al establecer tengan
dependencias que no logren soportar, y por eso se pueden generar algunos suicidios. También pueden ser que nunca puedan establecer alguna relación interpersonal porque solamente se tienen en imaginarios que en realidad nunca han vivido. Entonces, por eso es tan importante que la relación madre-hijo no solamente sea la del proveedor o la del cuidador, sino que en realidad sea una relación que genere confianza, que una relación que genere un apego seguro, sea una relación que no genere una dependencia, que podamos enseñarle a los niños que ellos solos también pueden generar otras alternativas y que no se van a quedar solamente con lo que yo les doy o con lo que yo les puedo compartir. Los niños practican lo aprendido. Los niños, desde que se desarrollan en el momento del nacimiento, están absorbiendo información, y la madre es fundamental porque es la transmisora inicialmente de afecto y posteriormente de conocimientos. Entonces es clave que ese vínculo se fortalezca en forma permanente, y eso nos va a dar niños mentalmente, cognitivamente y emocionalmente sanos. Aportar a los cuidados y la educación de los hijos es un desafío para cualquier mamá. Sin embargo, esto es posible cuando logramos generar espacios afectivos donde la aceptación, la empatía, la escucha estén presentes y los hijos se sientan lo suficientemente reconocidos y valiosos para ser cuidados. También es importante generar esos espacios de comunicación, de intercambio de experiencias basados siempre en la escucha y en el respeto mutuo. Si nosotros acompañamos ese proceso, no solamente le va a ir bien a ellos como hijos, sino también a nosotros como padres. ¿Cuántas veces no hemos tenido diferencias con nuestras mamás? Hemos discutido muchas veces sus decisiones, sus maneras de moldearnos incluso. Son diversas las razones por las cuales peleamos con ellas. Sin embargo, limar asperezas en todo momento es fundamental para aprender y construir a su lado, como hijos o hijas, una relación férrea. La primera, la sobreprotección. No porque los padres estén actuando mal, sino porque de alguna manera invalidamos ciertos comportamientos que los niños quieren hacer y los adolescentes. Por ejemplo, ellos quisieran tomar la iniciativa de salir con alguien, pero a veces no les permitimos. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, invalidamos. Y cuando invalidamos, el comportamiento del adolescente pierde sentido y ellos se sienten amenazados. El otro elemento, pues obviamente, es el contexto, el ambiente, la agresividad, el malestar, las malas pautas de crianza y otras cosas más, que son elementos que se deben tratar desde la psicología. Porque estos conflictos se pueden empeorar, y es que es efectivamente por las habilidades con las que cuenta tanto mamá como hijo para solucionar esos problemas. ¿Habilidades como cuáles? Comunicación asertiva, habilidades sociales, regulación emocional y efectivamente, como lo mencionaba hace un momento, todo lo referente al sistema de afrontamiento y solución de problemas. No quisiera que en esta ocasión, pues obviamente, todos esos conflictos se eliminaran o que al menos fueran apaciguados con el fin de celebrar. Pero digamos que la fecha como tal no garantiza que estos conflictos se vayan a solucionar o que se vayan a erradicar. Lidiar con los conflictos entre las madres y los hijos es una situación fácil realmente. ¿Cuándo? Cuando yo practico algo muy interesante que llamo compasión. Y la compasión no es nada más que un momento en donde yo tengo una actitud de sentir por el otro y comenzar a ver cuáles son las necesidades. Así que cuando yo estoy en algún momento tratando de conciliar con mi hijo, o tal vez los hijos conciliar con los padres, es importante que tomen un momento de respiro y tomen aire, y respiren y suelten, y tal vez digan, ¿qué es lo que en estos momentos, y preciso en este instante, mi mamá necesita? ¿Qué es lo que en este instante, de pronto, mi hijo necesita? Y lo otro que también tanto madres e hijos pueden hacer es activar nuestra habilidad de escucha. ¿Qué es lo que sucede frente al conflicto? ¿Qué es lo que está empeorando este conflicto? Porque en realidad no podemos darle una solución pronta a la situación. Debemos comprender que son
que digamos que entre madres e hijos hay una brecha generacional y hay opiniones que pueden ser diversas y diferentes. Y partiendo de ahí debemos ser muy objetivos, muy respetuosos, muy tolerantes a la diferencia. Construir una relación con las madres implica entender que si las madres entienden que la crianza es eterna, y por supuesto, si las madres comienzan a entender que tienen que comenzar a construir ese vínculo amoroso con dar tanto amor, es posible que la relación sea férrea, unida, penetrante. E igualmente para los muchachos también, adolescentes, ellos pueden entender que esa mamá les da tanto amor y por qué no hablo de reciprocidad. Entonces elementos como la reciprocidad, la honestidad, la lealtad deben estar encerrados allí. La transparencia total y aprender los errores es importante. Así que enséñale a tu hijo madre si efectivamente está construyendo un vínculo adecuado sobre principios. Y tú, que estás adolescente, tú que eres un niño, aprendes que cada vez que eres transparente y no guardas cosas a la mamá, posiblemente vas a estar muy bien. Así que la transparencia va a ser radicalmente importante. Tanto así que igualmente se va logrando unión en trabajo, dos personas piensan más y eso hace que de alguna manera haya mayor complicidad entre todos. Te invito a que fomentes tanto los valores, pero mete esos valores en principios y vas a estar súper bien. Seguro que sí. Hoy en Bien Dateado homenajeamos a las mamás porque definitivamente madre solo hay una. Y hoy queremos rendir tributo a este gran ser universal. Queremos convocarlas a que nos saluden, a ustedes hijos también, a que envíen sus saludos a los nietos, a toda la familia, para que dejen sus mensajes de afecto y cariño, pero también a que nos compartan con este Bien Dateado sus inquietudes acerca de cómo mejorar la relación con ellas, cómo protegerlas, cómo hacerlas felices, cómo comprenderla sobre todo. En breve los asesoraremos, así que desde ya les recuerdo los canales de comunicación para que se comunique con este espacio. Va a encontrar nuestras redes sociales, además esta línea de WhatsApp es el 312-487-0413. Aquí usted nos envía sus saludos, preguntas y consultas por medio de audios, de notas de voz. Pero si prefiere también se puede conectar con nosotros en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, ahí va a encontrar la transmisión. La idea es que nos deje sus comentarios en tiempo real. También está disponible nuestra línea nacional para que nos marque desde ya y envíe esos saludos al 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y aquí está con nosotros la doctora Dalila González. Ella es psicóloga experta en atención a mujeres y además es la directora de la Fundación Mujer y Familia. Y la saludamos a esta hora. Doctora, bienvenida, Bien Dateado. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Carlos, muchas gracias por este espacio televisivo tan importante donde tantas mujeres se conectan en este momento y estamos súper dispuestos a asesorarlas. Sin duda alguna, vamos para nuestra línea de WhatsApp. Ahí tenemos una primera participación de nuestros televidentes. A esta hora comenzamos a escucharlos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana. Primero, felicitaciones por tenernos en cuenta este mes a nosotras las madres. Y segundo, mi mamá es demasiado celosa y yo ya soy mamá. ¿Cómo hacer para no repetir esta historia y manejar los celos con mis hijos? Perfecto, vamos a preguntarle a la psicóloga invitada. Muchas gracias, Tatiana, por estar con nosotros en este Bien Dateado. ¿Cómo ella puede generar esas dinámicas ahí, doctora? Creo haber escuchado que decías cómo manejar los celos entre los hijos. Sí, justamente, sí, justamente. Eso fue la que ella nos preguntó. Bueno, hay varias circunstancias. Si tenemos varios hijos, tenemos que manejar dinámicas diferentes. Es importante saber que nuestra casa está plegada del apego y de la afectividad, pero también es muy importante saber que se manejan unas reglas bastante claras. Los celos al interior de la familia son plenamente normales y es lo primero que también tendríamos que entender. Es normal que los chicos sientan celos entre sí. Si uno tiene diferencias sobre el otro, es normal que uno corrió un espacio hacia el otro. Pero las reglas van a ayudar bastante y la afectividad en igual de condiciones va a generar. Cada uno de los chicos puede tener una dinámica bastante distinta. Eso quiere decir que el comportamiento del uno puede ser para nosotros como padre más complaciente que el otro. Y seguramente tenemos que tener mayor atención sobre aquel que lo necesite más.
Doctora, ¿cuál es la edad más compleja que tienen que afrontar las madres al momento de criar a sus hijos? Hablamos de la adolescencia, que puede resultar la etapa más compleja, pero ¿puede resultar algún otro momento de la vida? O si es la adolescencia, ¿cómo podemos afrontarla? Sí, ese proceso de la adolescencia, si bien es cierto, ha sido satanizado, como tú dices, como el proceso quizás más complejo, pues nosotros nos vamos preparando desde la primera y la segunda infancia, ¿sí? Entonces, si hemos hecho una adecuada preparación de lo que ha sido esta primera y segunda etapa, llegar a esta no va a ser un problema realmente. Sin embargo, el proceso de la adolescencia es un proceso en el que tenemos que entender que hay unos cambios biológicos, sociales, que necesariamente van a hacer que nuestros chicos atraviesen por un cambio cerebral importante, donde van a tener que dormir en un mayor número de horas. Eso nos cuesta a nosotros trabajo, pero basado en unas reglas, pues se podría trabajar. Es importante saber que con los adolescentes nosotros trabajamos en las negociaciones, no tanto en, las negociaciones y en los límites. Entonces tú nos decías que cuál etapa. Sí. Desde que nosotros hayamos forjado un muy buen proceso en primera infancia, donde hayamos hecho una muy buena conexión emocional con ellos, es altamente probable que el proceso enseguida, más adelante, no va a ser un problema, inclusive cuando somos incluso cabeza de familia. Me voy para nuestras plataformas digitales, en Institucional TV o Canal Institucional, en nuestra cuenta de Facebook, también interactuamos con nuestros ciudadanos digitales, nos dice Luz Daira Ramírez. Felicitaciones, bien dateado por el tema de hoy. Saludo a todas las madres, a las amas de casa, a la líder de la cabeza de familia, a todas las trabajadoras y trabajadoras que dan todo por sus hijas. Bueno, pues Luz Daira, muchas gracias a usted por estar con este bien dateado. Así como ellos, se nos puede enviar sus saludos a través de nuestras plataformas digitales. Pues precisamente a esta hora nos vamos para nuestra línea nacional, a nuestra línea de WhatsApp. Está justamente ahí un televidente con quien tenemos el gusto. Los escuchamos. Muy buenas tardes, señores del programa Bien Dateado. Felicitaciones por el importante programa. Hoy quiero darle gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios por darme una madre como tú. Quiero hacer extensivo este saludo también a las abuelas, a las tías, hermanas y primas y demás damas que cumplen el rol de madre. Muchas gracias. Bien. Avanzamos en este Bien Dateado, muchas gracias por su saludo, un abrazo hasta donde nos están viendo a esta hora. Nos dicen, doctora, justamente, ¿cómo puedo superar el duelo de perder a mi madre? Ya, bueno, nosotros tenemos que entender que los duelos, el tiempo no cura las heridas, es lo primero que tenemos que entender. El duelo es un proceso que lleva unas etapas, es normal y debemos atravesarlo. Las etapas del duelo básicamente son que primero no vamos a comprender que eso está allí, vamos a entrar a negarnos que esa situación está allí presente, que esa pérdida se ha dado. Luego vamos a atravesar por una parte muy importante que es, vamos a pasar por muchas emociones, vamos a sentir rabia, vamos a sentir tristeza, dolor. Luego vamos a negociar y casi que finalmente vamos a decir aceptamos y vamos a llegar a recolocar esa persona que ya no está. ¿Sí? Es importante asistir a proceso de atención, es importante vincularse a un proceso de atención desde salud mental para que nuestro proceso personal sea vivenciado desde allí, sea verificado desde allí y podamos a través de un especialista mirar el duelo y los duelos que estamos viviendo inclusive hoy por hoy, los temas pospandemia, los que se dieron en pandemia, están catalogados incluso como duelos complejos. La pérdida de un ser querido como la madre es un proceso por el cual debemos atravesarlo, porque posteriormente podríamos pasar, no el duelo que es algo normal, sino ya configurar como tal un trastorno que podría ser complejo y dejarnos en un estado de salud mental deteriorado. Para quienes llegan a nuestra sintonía, les recordamos que en este Bien Dateado con la doctora Dalila González, psicóloga, hablamos sobre el bienestar de las madres, de las mamás, de las dueñas de nuestro hogar, pero también usted nos puede enviar sus preguntas, sus consultas y sus saludos a su mamá a través de nuestros canales de comunicación, como lo hacen nuestros televidentes. Hola, mi nombre es Fernanda y quiero preguntar cómo hacer para que mi mamá deje de ser tan sobreprotectora, o en general todas las mamás que dejen de ser tan sobreprotectoras. Perfecto, Fernanda. Pasa mucho, ¿no? ¿Verdad, doctora? Totalmente. ¿Cómo puede generarse esa dinámica para que minimicemos esa sobreprotección, si lo podemos llamar así? Bueno, hay varias situaciones que hay que tener en cuenta. Una es que el rol de las abuelas es un rol particular y es un rol donde definitivamente nosotros, quienes son abuelas, van a tener ese rol.
y desde allí hay una sobreprotección, hay un cuidado especial y no podríamos pedir a las abuelas que sean las que ejerzan las normas, las reglas. Desde ahí es importante que sepamos que los padres son los que van a ejercer ese proceso. A los abuelos los vamos a vincular a ese proceso y les vamos a psicoeducar para indicarles cuál va a ser el rol de ellos y que claramente tienen que respetar ese proceso y esas pautas, ese rol parental que tiene papá y mamá y los cuidadores principales. Y para no afectar la relación con abuelos, es muy importante que se evalúe cariñosamente, acercándola al proceso, y así funcionaría bastante bien. Y no se va a deteriorar la relación entre padres y abuelos, y tampoco se va a dejar de favorecer el buen rol que tienen los abuelos con los nietos. Nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Marina, a esta hora con quien interactuamos en tiempo real, en vivo. Marina, feliz tarde, bienvenida, bien dateado, qué gusto saludarte. Marina, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con nuestra televidente. Recuerde que usted se puede comunicar con este espacio en el 220-0707, nuestra línea nacional. A todos los televidentes que se comuniquen por esa línea, les recordamos que nos escuchen por nuestro teléfono para que no haya interferencia. Vamos a ver si Marina está por ahí de nuevo. Marina, lo volvemos a intentar contigo. Buenas tardes. No, finalmente creo que no está Marina. Doctora, nos preguntan a través de @institucionaltv, soy mamá, extraño mucho a mis hijos, viven en otra ciudad, ¿qué puedo hacer para no estar viajando a cada rato y molestarlos? Ya, entiendo que tu preocupación es porque no estás cerca de ellos. Exacto. Y quieres seguir ejerciendo tu rol como mamá. Uno pensaría que el proceso que estás llevando es temporal y es importante que hagamos uso de todas las plataformas sociales que afortunadamente tenemos al día de hoy. No sería el mundo ideal, pero hace parte de los roles que como mujer y como madre tenemos que ejercer. Entonces tendríamos que hacer un muy buen uso de ello y bajo una comprensión muy amorosa y muy cercana y no basado en lo material que puedes estar enviando porque estás desde allí, sí generar una cercanía y una comunicación distinta. Claramente sí es importante ver en qué momento el contacto físico también se da desde allí, porque no sería tan fácil generar un rol parental desde la distancia. Nos dicen a través de @institucionaltv, hola, mi nombre es Aura Marcela, soy madre, tengo 3 hijos ya todos profesionales y casados, pero muchas veces vienen a mí recuerdos de la infancia de cuando ellos eran pequeños y me siento muy sola. ¿Qué puedo hacer para ello? Bueno, tenemos que recordar que la soledad no es sinónimo de tristeza. A veces, cuando tenemos este rol de hijos ya en un estado profesional y en una edad un poco avanzada de nuestra adultez, como hijos, aquí el llamado es para los hijos, olvidamos ese papel que debemos seguir teniendo, ese ejercicio como hijos en relación como padres. Esa conectividad tiene que seguirse dando, pero nosotros también como padres y en tu rol tendrías que generar algunos acercamientos asertivos de lo que conozcas de cada uno de sus hijos, de las profesiones que ellos puedan tener, para que generen un vínculo mucho más cercano. 2:44 de la tarde en este viernes de Bien Dateado los estamos acompañando, haciéndole un homenaje a las mamás, a las madres. Usted, si es mamá, también puede comunicarse con este espacio porque estamos atendiendo sus preguntas, sus dudas, sus consultas, como este rol. Y también puede dejarnos sus participaciones en el 312-487-0413 de saludos. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para establecer límites y darle libertad a los hijos adolescentes sin que ellos se sientan cohibidos en su personalidad, pero a la vez que aprendan que también tienen unos deberes y unas responsabilidades? Gracias. Muchas gracias a usted por estar con este Bien Dateado. Sin duda el rol de madre es bastante estricto en la etapa adolescente, pero ¿qué hacer en ese caso cuando nos pregunta nuestra televidente de poner límites? Sí, la situación con los adolescentes está muy mediada en la negociación y tenemos que comprender claramente cuál es esta etapa. La etapa de la adolescencia tiene unos cambios significativos que es importante que los padres definitivamente lo sepamos. Es el cambio más importante de todas las etapas del ciclo vital.
basados en ello tenemos que saber que un hijo en este momento va a estar muy pendiente de su atuendo y en ocasiones tenemos controversia con la situación del piercing y otros temas que claramente tenemos que entrar a negociar. Ellos cambian su lenguaje y ese lenguaje que ellos tienen es el código que tienen ante la sociedad y ante sus pares. Sí tendríamos que saber dentro de la comunicación cómo transmitir esos límites y los límites van mediados en las consecuencias. Claramente tenemos que formalizar una serie de reglas, saber que existen, saber que si esas reglas no se cumplen necesariamente tenemos consecuencias, pero la comunicación y la empatía en este ámbito es vital. Yo tengo que decirle a mi hijo, tú no estás acá a las 6 porque sí, no, tú no estás acá, tú tienes que estar acá a las 6 de la tarde porque Bogotá es un lugar difícil, porque es complejo estar aquí, pero si lo decimos que es porque soy tu padre y definitivamente lo tendrías que hacer, no logramos convocatoria en que este chico pueda acceder a lo que necesito que él forme, que será ese límite basado en un valor. Doctora Dalila González, hay muchas madres que deben tener suma paciencia para criar a sus hijos. ¿Cómo ellas precisamente en este momento que nos están viendo allá en su hogar pueden fortalecer la paciencia para lograrlo? Sí, claro. Carlos, no, nada, pues hay que trabajar en la regulación de las emociones. Las emociones son naturales. Sí. Es normal que yo me sienta triste y que llore. Si me sucedió algo muy difícil, es normal que lo haga. Es normal que yo me sienta molesta. Pero normalmente no sabemos darle manejo a la emoción de la ira y ya sabemos, basados en la normatividad por un lado y en las consecuencias que tiene generar maltrato, ¿sí? Claramente sí debemos trabajar en regular nuestras emociones, en trabajar en la empatía. Hay una serie de ejercicios que se pueden manejar, la respiración es sumamente importante. Hoy por hoy no funciona cuento de 1, 2, 3, 4, 5, no, puedo contar incluso de 10 para atrás. Son ejercicios muy básicos, ¿sí?, que en un momento dado se pueden generar desde allí y yo trabajo incluso el pensamiento, porque el pensamiento nos hace malas jugadas. Sin duda. Y trabajamos desde allí para darle manejo principalmente a lo que es la ira. Pues ahí está la doctora Dalila González entregándonos pautas de paciencia para las madres primerizas. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted también se puede comunicar con este espacio. Hola, bien dateado, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Álvarez y quiero enviarle un saludo a mi mamá, Constanza Jiménez, que la quiero mucho, que es una mujer hermosa, luchadora. Gracias por todo lo que me has dado, mamá. Te mando un abrazo y un besito muy grande. Te quiero, mamá. Pues un abrazo a doña Constanza también por parte de Andrés Álvarez, que se comunica a esta hora con nuestro espacio a través de este Bien Dateado que hemos dedicado precisamente a homenajear a todas las madres. A esta hora nos vamos justamente con una pregunta que tenemos de nuestra televidente, de Yesenia, justamente, quien nos dice, ahora soy abuela. ¿Es verdad que uno es más alcahueta en esta etapa con los nietos que con sus hijos? ¿Esto puede resultar una conducta normal, doctora? Nos pregunta Yesenia en nuestras plataformas. Totalmente. Ya en esta etapa no somos figuras de autoridad. Y eso debemos entenderlo y lo debe entender la dinámica familiar, ¿sí? Debemos poner límites sobre ese ejercicio que nosotros, las abuelas, a veces podemos tener con nuestros nietos cuando están a nuestro cuidado. Sí, debemos tener conocimiento claro de cuáles son las reglas para no transgredirlas y unificarlas con los padres, pero básicamente nuestro rol allí es totalmente diferente y hay que entender eso, no somos figura de autoridad para nuestros hijos, estos son nuestros nietos, a ellos hay que disfrutárnoslos, con ellos hay que tener una instancia distinta y basado en ello y respetando claramente la normatividad que los padres tienen con ellos, nosotros no tendríamos ningún complique en disfrutarnos este espacio que es totalmente diferente. Bueno, doctora Dalila González, vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas, pero permítame, le hago la última pregunta. En este camino de la vida, muchas veces los hijos crecen, se van de su casa, de su hogar, y la mamá y el papá incluso también quedan solos. Y esa soledad se ve representada en que cuando cumplen años, cuando hay fechas especiales, son como 2, 3 nomás los hijos que van. Y bueno, lastimosamente, cuando es el día de la muerte, que es una realidad, ahí sí toda la familia se reúne. Pero ¿cuál es el mensaje que usted le deja en este momento a nuestros televidentes para que aprovechen en vida a su mamá? Sí, necesariamente hasta que no nos sucede una situación particular con temas de salud y demás, o definitivamente a partido, sabemos que este ser
que ha entregado la vida, el tiempo, esfuerzos, y se refiere uno a padre y a madre, pues lo vemos desde allí. Claramente sí, la invitación muy cariñosa y cercana es para todos los que tenemos este ejercicio de ser hijos y de ser nietos, para que asistamos no solamente en las fechas especiales como este mes de mayo, sino en todos los tiempos que podamos sacar espacios importantes para acompañar a los abuelos que curiosamente retroceden en el ciclo vital y sienten una emocionalidad muy grande y se sienten claramente muy emocionados de verlos. Una llamada es muy importante, un regalo simple, y no precisamente el Día de la Madre, sino todos los días, para resignificar lo que implica el papel de la madre en nuestra sociedad. Permítame, le hago una que nos acaba de entrar a través de nuestras plataformas digitales. Nos dice Hilda a esta hora: quisiera saber, cuando ya tus hijos son adultos de 30 años y aún son dependientes de la mamá y ella se encarga de todo, ¿cómo hacer para que finalmente ellos se independicen, doctora? Bueno, claramente sí. Puede depender bastante de nosotros. Son estas mamás que están, a las personas que tienen 30 o más años, teniendo su desayuno listo, su almuerzo listo, su cena lista, su ropa lista. Pues claramente es un rol que no deberíamos estar haciendo. Decantémoslo. Poco a poco vamos a dejar de hacer esta labor. Poco a poco vamos a generar la responsabilidad y trasladarla directamente a nuestro hijo, pidiéndole claramente las cuotas mensuales, pero adicional indicándole que tiene que depender de la comida y las otras cosas que nosotros hacemos, porque ya a esta edad debemos ocuparnos pues de nosotros mismos a esta edad. Pues doctora Dalila González, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Ella es psicóloga experta en atención a mujeres y además es la directora de la Fundación Mujer y Familia, y pues de verdad le agradecemos por atender a todas las mamás colombianas en este espacio, doctora. Gracias a ti, Carlos, y al espacio. Muy amables. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio en este Bien Dateado en directo por la pantalla de Canal Institucional, hoy homenajeando a las madres colombianas. Toda actividad que hacen las mujeres, aquellas que son madres, está orientada a la protección de sus hijos, de su familia, incluso de otros. Pero ellas también sueñan con cumplir deseos y anhelos. Merecen ser protegidas y apoyadas en cada una de sus consignas y proyectos. Estos son algunos programas para ustedes, madres. El cuidado es lavar, planchar, cuidar a los niños y las niñas, a las personas mayores que requieren apoyo, a las personas con discapacidad que requieren apoyo. Son todos esos trabajos que permiten sostener la vida y la sociedad. Son lo más básico, pero son también los más invisibilizados. Cuando a alguien le pregunta, una pregunta muy común, cuéntame, ¿qué hace tu mamá? ¿Cuál es la respuesta más común? No, no hace nada. Uno dice, ¿cómo así? ¿No hace nada? No, ella está todo el día en la casa. Sí, pero ¿qué hace en la casa? Ella lava, plancha, cocina, va a recoger los remedios, cuida a mi abuelita, cuida a mi tío, cuida a mi hermana. Eso es cuidado. Por esa sobrecarga de cuidado, las mujeres han tenido que abandonar el bachillerato, hace mucho tiempo no van a una cita médica, no tienen nunca tiempo para ellas, para hacer yoga, ejercicio, ir a una atención psicosocial o jurídica, aprender a montar en bicicleta. Y eso es lo que queremos solucionar. El sistema de cuidado lo que hace es que articula servicios existentes y nuevos para atender esas altísimas demandas de cuidado de una manera corresponsable entre el gobierno de Bogotá, el gobierno nacional, el sector privado, el sector comunitario, los hogares, con el fin de reducir y redistribuir esa carga de cuidado para darle tiempo a las mujeres. ¿Tiempo para qué? Para su autocuidado, para su bienestar, para generar ingresos, para participar en política. ¿Para ellas qué hay? Para ellas hay servicio de formación, de respiro y de generación de ingresos. Formación. Por ejemplo, terminar el bachillerato. Muchas mujeres, por tenerse que dedicar a cuidar, han tenido que abandonar el bachillerato en la mitad del camino. Entonces, que puedan terminar el bachillerato de manera flexible. También hay cursos más avanzados con el SENA, cursos de habilidades digitales, cursos para el buscar trabajo, cursos para el emprendimiento. Entonces, hay todo un componente de formación.
También hay servicios de respiro, de descanso, yoga, danza, la escuela de la bici para aprender a montar en bicicleta y fomentar la autonomía de las mujeres. También hay servicios de lavanderías gratuitas. Mientras les ofrecemos esos servicios a las personas cuidadoras, cuidamos a quienes ellas cuidan. Al tiempo, en el mismo espacio, en proximidad y en simultaneidad. Entonces, mientras una abuela, por ejemplo, puede llegar a terminar el bachillerato, dejar su ropa lavando de manera gratuita, su hijo y su nieto pueden estar en una actividad lúdica o haciendo una actividad recreativa. Primero, todos estos servicios son gratuitos. Terminar el bachillerato de forma flexible, aprender a montar en bicicleta, tener una atención jurídica o una atención psicológica, lavar la ropa, todo eso es gratuito. Justamente para reducirle esas cargas a las mujeres y también para que continúen con sus proyectos de vida que han dejado de lado por cuidar. ¿Dónde encuentran la información? Anoten esta página, www.sistemadecuidado.gov.co. O si esta no la registran, busquen Sistema de Cuidado Secretaría de la Mujer y les aparece. Pero en esa página web encuentran manzana por manzana dónde está, en qué localidad hay, qué servicios hay, qué horarios, y se pueden registrar. Y las podemos contactar o simplemente también pueden llegar a una manzana del cuidado. Como les digo, ya hay 9. Hoy anunciamos cerca de 20 mil millones de pesos para apoyar las iniciativas empresariales de los colombianos en cualquier actividad económica. Así que si ustedes están buscando capital semilla para comprar maquinarias, equipos, insumos, alquilar un arriendo, costear o subsanar rubros necesarios de la operación, arrendamiento, transporte, pagar salarios, entre otros, pues esta convocatoria es para ustedes. Así que ingresen a www.fondeemprender.com, opción línea crear, y encontrar la convocatoria multisectorial por 20 mil millones de pesos. Esta convocatoria está abierta desde el 25 de mayo hasta el próximo 25 de julio del 2022. El único requisito que deben cumplir es que por lo menos tengan un mínimo nivel educativo, sea del SENA o de cualquier otra entidad de formación para el trabajo o cualquier universidad, sea pública o privada. Así que bienvenidos todos. Y vamos finalizando esta semana con ofertas de educación y empleo a las cuales usted puede aplicar en las diferentes regiones, departamentos y municipios del país. Estos son nuestros clasificados porque recuerde que en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Medellín, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un analista de salud ocupacional. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un analista de salud ocupacional con más de un año de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá elaborar manuales de funciones y escalas salariales según políticas de la empresa. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 1.000.000 pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3035-437. La plataforma Coursera.org está ofreciendo cursos y diplomados totalmente gratuitos a los empresarios del país, tales como cómo guiar proyectos, habilidades básicas en ingeniería, habilidades básicas en marketing, habilidades básicas en finanzas, habilidades básicas en ciencias en data. Para inscribirte solo debes ir a www.coursera.org y seleccionar el que más te guste. Esta oferta laboral solicitada en Villavicencio te puede interesar. Está dirigida a un diseñador gráfico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador gráfico. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3033-656. En Bien Dateado estamos a tu servicio. En Colombia, un trabajador tiene la posibilidad de vincularse a través de una modalidad que ha ganado terreno, el mercado laboral.
contrato de prestación de servicios. En Vienda Teado nos ocupamos de la materia. Aprende en qué consiste esta modalidad de trabajo. Te contamos sobre los deberes, derechos y obligaciones que tienen colaboradores y empleadores a la hora de suscribir contratos de prestación de servicios. En Vienda Teado hablamos sobre los temas de tu interés. Te esperamos el jueves en Vienda Teado a partir de las 2 de la tarde en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. A ustedes, madres de Colombia, todo nuestro reconocimiento. Todos los días adulamos su tesón y esa capacidad por darnos confort y sobre todo bienestar. Nos debemos a ustedes, las amamos con el alma. Por hoy terminamos, no olviden escribirnos al correo viendateadotv@gmail.com para que comparta con nosotros sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios sobre nuestro espacio que es de ustedes. Nos vemos la semana entrante con más en una nueva emisión de Bien Dateado en Vivo. Feliz fin de semana, hasta pronto.